¿Qué tal? Muy buena tarde, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos el día de hoy transmitiendo aquí desde la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y nos encontramos el día de hoy con el doctor Joshua Torres Sandoval. ¿Qué tal, doctor Joshua? ¿Cómo está? Muy bien, agradezco mucho la invitación en este programa y será un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy venimos a presentar un libro junto con un tema que se denomina Bioseguridad Global, Instituciones contra el Bioterrorismo y las Armas de Destrucción Masiva, que fue publicado bajo el auspicio de la Universidad Autónoma de Baja California. Y también este texto constituye parte, o en sí, de forma íntegra, la tesis de doctorado del doctor Joshua. El doctor Joshua es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y tiene una maestría y doctorado en Desarrollo Global. Así es, doctor Joshua. Y bueno, su tesis como tal, me adelanto un poco y quisiera expresar mis felicitaciones, porque parte de un trabajo de investigación no es únicamente que se quede empastada y ya después del examen profesional se quede en algún librero ahí, sino empalmada, sino también es el hecho de que esta pueda ser publicada, y qué mejor aún, bajo el auspicio de la universidad de la cual uno egresa con el último grado. Por ese lado quiero expresarle mis felicitaciones. Muchas gracias, Alan. Así es, el libro está basado en una tesis doctoral de 2012 y se adaptó al libro en este año, 2014, y es un gusto presentarlo porque es el primer libro en el tema publicado en México, un tema que aborda el tema de la bioseguridad global junto con las armas de destrucción masiva, el bioterrorismo. Es un tema es un tema nuevo, pero a la vez es un tema viejo, porque el tema de la bioseguridad y bioterrorismo es de hace décadas, y bioterrorismo es un tema de hace siglos, pero ya entraremos en detalles. Y bueno, cuando yo empecé a hacer esta tesis, en el 2008 había muy poca información del tema. Había poca información, había pocas fuentes, a comparación de otros temas en diferentes materias. Y del 2008, 2009, 2010, 2012, se empezó a ver una proliferación de publicaciones, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, de los temas de bioseguridad y bioterrorismo, ¿no? Y del 2012 al 2014 se ha triplicado este número de publicaciones. Entonces, es algo que se está viviendo, esto demuestra que se está viviendo un proceso de entender qué es la bioseguridad global y cómo se pueden enfrentar los temas del bioterrorismo, entre otras cosas. Excelente, doctor Joshua. Y pues bueno, yo quisiera también entrar en materia preguntándole, el tema de bioseguridad global, ¿cómo podemos definirlo? ¿Es un concepto unívoco, estático, que no ha sido modificado o se encuentra en constante cambio? Es un concepto que se encuentra en constante cambio y se busca definir de la manera más estandarizada para que puedan coordinarse las diferentes instituciones, organismos internacionales y los estados. Bioseguridad, el concepto de bioseguridad entendemos como, de una manera general, bioseguridad es la prevención de las amenazas de patógenos. Que son los patógenos son los microorganismos que causan enfermedad o muerte. Entonces es la prevención de patógenos, de las amenazas de patógenos que pueden ser intencionadas y no intencionadas. Al decir intencionadas, pueden ser aquellas ya realizadas por el hombre para afectar a la humanidad, a los animales, a las plantas. Y no intencionadas son aquellas enfermedades que se dan de manera natural, como la expansión de una bacteria, ya sea por aire, por agua, en fin, por un sinfín de factores, y se va propagando, pero no fue intencionada por el hombre, ¿no? Simplemente se dio por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces ahí son las amenazas no intencionadas, ¿no? Que son las pandemias que conocemos. Incluso me viene a la mente ahorita
de forma histórica, la peste bubónica, por ejemplo, un tema de una pandemia, bueno, una epidemia, mejor dicho, porque no sé, fue en el Europa y Asia y Norte de África donde más se propagó, como un tema que, pues bueno, surgió y de forma intencional se transmitió en otros estados, ¿no? Como un precedente, yo creo que muy relevante. Así es. Y bueno, yo quisiera saber, el concepto de bioseguridad como tal, ¿cuál es el concepto que se tiene al día de hoy en los distintos estados? En los diferentes estados el concepto es muy diferente de uno a otro. Por ejemplo, en Estados Unidos el concepto de bioseguridad se asocia mucho a su agenda de seguridad nacional. Se asocia al concepto de la guerra contra el terrorismo. Uh-huh. En este caso sería el concepto de bioterrorismo. El concepto de bioseguridad y el concepto de bioterrorismo están de una manera muy horizontal por el perfil de esta nación. Estados Unidos está reforzando sus sistemas de bioseguridad, pero cuando hablan de bioseguridad, por lo general, se enfocan en evitar acciones bioterroristas o, de mayor manera, prevenirse ante un acto bioterrorista, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que el concepto de bioterrorismo es un concepto en donde se llevan a cabo actos terroristas con estos agentes patógenos para afectar a un gran sector de la humanidad o también a los centros de agricultura donde se abastece la población, entre otras cosas, con un fin ya sea ideológico, político, religioso, etcétera, ¿no? Como es el caso del terrorismo, pero usando en esta ocasión ya no una bomba, ya no una pistola, sino un agente biológico que puede generar millones y millones de muertes en el mundo. Uh-huh. Esa es la preocupación por Estados Unidos. En el caso de China es muy diferente. China no se preocupa por un acto terrorista o el tipo de política que tiene. China se enfoca más en prevenir enfermedades de manera natural. El caso del SARS, que les afectó mucho en el 2003, porque les afectó en el sector turístico, el sector económico y en un sinfín de áreas. Y entonces China se preocupa por prevenir este tipo de acciones, ¿no? También China es un país que está en contra de los patógenos, de las armas biológicas, porque fue un país que vamos a comentar más adelante, fue víctima de experimentos biológicos por otra nación. Entonces, y en el caso de Argentina, la preocupación de bioseguridad pues son el cuidado de su ganado, que no se contamine. En el caso de Nueva Zelanda es proteger su área silvestre, porque es donde les han provocado provocado un número de muertes a su población por las diferentes migraciones de este tipo de aves, en fin. Bueno, ahora yo quisiera saber, en el caso, bueno, vamos a abordarlo de lo general o particular. Para Naciones Unidas, ¿qué se entiende por bioseguridad y cuál ha sido la tendencia o cuándo surgió el interés? No desde el principio, porque es un tema viejo, como usted lo señalaba, doctor, pero desde cuándo se ha vuelto un tema muy relevante, sumamente relevante para Naciones Unidas, y cuál ha sido el desarrollo y la tendencia que ha tenido el interior de este organismo internacional. Ok. Para Naciones Unidas el concepto de bioseguridad, y si lo asociamos más con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el concepto de bioseguridad comprende estas dos variables de prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, ya sean por las amenazas intencionadas y no intencionadas, ¿no? Naciones Unidas contempla el bioterrorismo, sobre todo en la década de los 2000, empieza a contemplar el tema. ¿Qué sucede? 9-11, los atentados terroristas en Estados Unidos. Un mes después se dan los ataques de el envío por el servicio postal norteamericano de las cartas de Antrax. Y esto enciende una alarma internacional. Entonces Europa empieza a crear sus protocolos de bioseguridad, pero asociados con el concepto de bioterrorismo, y no tarda mucho en salir el secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, en ese momento, a decir el problema que
enfrenta el mundo con el concepto de bioterrorismo. Entonces, es cuando las naciones, sobre todo occidentales, empiezan a adaptar sus protocolos para contemplar la amenaza del bioterrorismo. Cómo responder a ella, cómo evitarla, cómo defenderse sobre todo, ¿no? Y el problema es que hay otras naciones que, de acuerdo a sus intereses, a sus agendas nacionales, a sus capacidades económicas, no contemplan una amenaza de bioseguridad, ya sea natural ni intencionada. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. Pero el problema es que si ocurre una amenaza, empieza a surgir una amenaza en otro continente, tarde o temprano puede afectar en su localidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que la globalización ha modificado las dinámicas y esto trae consigo la propagación inmediata, ¿no? Por todas las actividades de la globalización. No estoy diciendo que la globalización sea buena o sea mala, simplemente facilita mucho el flujo de estos patógenos, ¿no? Ya sea por vía comercial, vía aérea, en fin, ¿no? Bueno, yo algo que puedo apreciar aquí es que son ciertos hechos en el mundo fáctico lo que hacen que los organismos internacionales se empiecen a preocupar. Cuando pues ven el humo prácticamente es cuando empieza el trabajo legislativo, el trabajo de resoluciones al interior de los organismos internacionales. ¿Cuál es el marco jurídico normativo para el tema? Yo veo que en principio se señala la convención sobre armas biológicas. Así es. Pero ¿qué otros instrumentos internacionales hay? ¿Cuál es la función que tiene ese instrumento internacional para los estados? Ok. Bueno, aquí el concepto, por ejemplo, en el libro hablamos de bioseguridad y bioterrorismo. Se explica la diferencia de las definiciones, lo difícil que es interpretarla por el tipo de, en los diferentes idiomas, que se pueden significar biosecurity y biosafety, puede ser lo mismo en cierto idioma. Por ejemplo, en el caso de Francia, en México, hablar de bioseguridad y hablar de bioseguridad los comprende a ambos. Entonces, uno es para la prevención, y otro es específicamente para el trabajo en laboratorio. Entonces ahí ya empieza a haber una discrepancia en el tema y aparte cómo se deben de coordinar estas naciones, ¿no? Entonces comenzamos con el protocolo de Ginebra de 1925, que es cuando se aborda sobre el tema de las amenazas biológicas, sobre en el contexto de la guerra. Así empieza. En 1925 el protocolo de Ginebra dice que no se puede usar armas biológicas de un estado contra otro, ¿no? Entonces ahí ya empieza a establecerse un marco normativo internacional, pero no dice que se deben de, no prohíbe la producción ni almacenamiento de este tipo de armamentos. Después, hasta el 1972, bueno, surge en 1925 este protocolo de Ginebra, y esto surge a raíz porque en 1920 Francia empezó con su programa de armamento biológico, y de ahí surgió Japón, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, con desarrollar ese tipo de programas. Para la Segunda Guerra Mundial, Japón, Reino Unido, Francia y Estados Unidos fueron sofisticando cada vez más estas actividades, y después de la Segunda Guerra nada más quedaron dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, como los únicos que estaban desarrollando de manera extrema este tipo de armamentos. En menor medida, Reino Unido, pero sobre todo la Unión Soviética y Estados Unidos empezaron a crear su programa de armamento de armas biológicas de manera paralela al programa nuclear, de las armas nucleares. Entonces, en la historia se habla mucho de la producción masiva de ojivas nucleares por ambas naciones, pero de manera paralela estaban también creando armamento biológico. ¿Por qué? Porque podían crearla y almacenarla, ¿verdad? El protocolo decía que no se podía
utilizar en estado de guerra. Fue hasta 1972, en el gobierno de Nixon, cuando se decide dar de baja su programa de armamento biológico. Y únicamente iba a haber un programa de carácter defensivo, más no ofensivo. ¿Por qué razones se da esto? Varios autores hablan de por qué Estados Unidos no vio como una ventaja de disuasión usar armas biológicas, ya tenían las armas nucleares. Otro era como la biotecnología no estaba tan desarrollada como en la actualidad, no existía un cierto control de estos patógenos y se les podía salir de control. Y bueno, hay un sinfín de explicaciones. El punto es de que la Unión Soviética también acordó junto con Estados Unidos no seguir con el programa, con su programa biológico. Uh-huh. Y fue hasta 1989 que, con la desintegración de la Unión Soviética, se dan cuenta que la Unión Soviética no nada más continuó con su programa de armamento biológico, lo incrementó. Uh-huh. Y también diferentes autores comentan que lo pudieron ver como una ventaja militar de que Estados Unidos no estuviera desarrollando este tipo de programas, ¿no? Uh-huh. También hay que tomar en cuenta que de manera oficial Estados Unidos dio de baja este programa, pero también existen los programas de carácter defensivo, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista ese factor. Y bueno, en 1989, la desintegración de la Unión Soviética prendió focos rojos en el tema de seguridad internacional contra las armas de destrucción masiva, a descubrirse que en diferentes almacenes de los países que pertenecían a la Unión Soviética, bueno, los países actuales que anteriormente pertenecían a la Unión Soviética, pues no había un control de qué tipo de patógenos estaban, cuál la seguridad de los patógenos. Muchos almacenes no estaban con la seguridad adecuada, otros estaban abandonados. Entonces esto se prestó mucho a que grupos terroristas puedan adquirir este tipo de patógenos que se pueden utilizar para generar violencia, actos terroristas, como arma, vaya, ¿no? Uh-huh. En 1992 se llega a la Convención de Armas Químicas, uh-huh, que se logra con éxito, y pero aún así no prendió los focos rojos en la Agenda de Seguridad Nacional en Estados Unidos, como fue el 9-11. En 1995, en el metro de Japón, en Tokio, se da un ataque terrorista de un grupo que se llama Aum Shinrikyo. Es un grupo con convicciones, era un grupo de convicciones apocalípticas, y su interés era tener el control de Japón, y esparció gas sarín en el metro de Tokio. Sí. Y eso causó decenas de muertes, y prendió los focos rojos en el tema de las armas químicas. No usaron armas biológicas, pero este grupo tenía laboratorios de armas biológicas. Su objetivo era desarrollar una arma biológica. Se descubrieron oficinas en Nueva York, donde estaban desarrollando este tipo de este grupo. De este grupo, ajá. Tenían bases en Nueva York, donde tenían una oficina en Nueva York, donde estaban con un laboratorio desarrollando, tratando de lograr un agente infeccioso para causar daño, ¿no? Y esto prendió la alarma en el tema de armas químicas a nivel internacional, y sobre todo en Japón, pero no prendió la alarma del tema de las armas biológicas. ¿Por qué? Porque Japón fue un país que desarrolló en su tiempo su programa de armamento biológico con el Escuadrón 731, que experimentó con la población china y cometió muchas atrocidades. Entonces, para Japón hablar de ese tema es un tabú, es una vergüenza, y muchos de esos científicos que participaron en esos programas ocuparon cargos en importantes universidades. Entonces, era un tabú el tema de las armas biológicas hasta cierto punto en Japón, y fue hasta el 9-11 que un mes después, con las cartas de Antrax en el Servicio Postal Norteamericano, que todavía no se especifica quién las envió, pero eso generó las alarmas. Ya hubo un ataque a las torres, y entre otros ataques que se han mencionado. Entonces, podía ser factible un ataque de carácter bioterrorista. Entonces, ahora sí se aborda el tema a nivel internacional, y la biodefensa de Estados Unidos cambia totalmente.
La biodefensa en la Guerra Fría era proteger a la milicia de los agentes de los ataques biológicos, era proteger a la milicia, no contemplaba a la población civil y el enemigo era un Estado. Después del 9-11, el problema se convirtió asimétrico. El enemigo no era un Estado, sino eran grupos, actores no estatales. Sí. Y la defensa se cambió a la población civil, porque es la que se encontraba vulnerable. Sí, claro. Entonces, la biodefensa, el Departamento de Biodefensa cambia, el Departamento de Homeland Security nace, integra 23 agencias y se empieza a generar un gasto por parte del Estado en el tema, ¿no? Los gastos empezaron de menos de, antes del 2001, en biodefensa era menos de $1 billón. Después del 2001 se incrementó hasta 8,000, ¿no? Entonces, sí es una cantidad significativa. Este gasto de biodefensa no nada más es en cierta área, sino es en salud pública, en hospitales, en las vacunas, uh-huh, en seguridad, en las agencias de seguridad y en un sinfín de áreas, ¿no? No nada más es biodefensa, se entiende como prevenir que ataques, sí, claro, sino como también cómo responder. Y empezaron a generar una serie de simulaciones para ver cómo respondían las instituciones. Sí, bueno, en esa parte me surgen dos preguntas aquí de forma inmediata con lo que usted nos acaba de exponer. Número uno, creo que para continuar con esta misma línea que, donde usted ha creado esta pausa, en el texto se menciona en uno de los capítulos cierto tipo de simulacros, que incluso el simulacro BioShield Americas, que lo menciona usted, me parece, en el capítulo 3, ¿verdad? Uh-huh. Los menciona usted. Quisiera, por favor, decirnos en qué consisten esos simulacros. Ya respondió a este interrogante de forma previa, que es con el ánimo de poder ver cuál es la respuesta que tienen las agencias de seguridad. Pero este tipo de simulacros, y bueno, también para relacionado con el texto, ¿cuál es la intención que tienen y quiénes los organizan? ¿Y cuál es la distinción que tiene cada uno, la peculiaridad de cada simulacro? Perfecto. Nada más contesto una pregunta anterior. Claro. De manera paralela, con el protocolo, con la Convención de Armas Biológicas, con las políticas que han surgido en Estados Unidos de manera interna, que por esa misma naturaleza países europeos se comenzaron a, como Reino Unido, a tomar estas políticas, uh-huh, en temas de seguridad. De manera paralela, también existe la preocupación por la investigación biotecnológica. Empiezan a surgir los protocolos para la protección de la biodiversidad de las naciones, el, uh-huh, protocolo de Cartagena, por ejemplo, uh-huh, que establece una serie de normas sobre la producción, la comercialización, la transportación de productos que son para el sector industrial, para el sector médico, en sin fin, ¿no? Pero ocupan ciertas medidas de seguridad, ¿no? Eso también se ha incrementado. Y bueno, volviendo con el tema de los simulacros, fue una investigación que hice en donde escogí los principales simulacros que se realizaron del 2000 al 2010 en el tema de cómo responder a una amenaza bioterrorista. Estos simulacros son realizados hay simulacros nacionales y simulacros internacionales. En el caso de Estados Unidos, los nacionales fueron realizados por la Agencia de Homeland Security y en coordinación con otras instituciones. Y los internacionales son aquellos que son realizados por una serie de países donde participan instituciones de salud, instituciones policíacas, instituciones de agricultura, instituciones de legislación, también los participan los diferentes centros de comunicación, uh-huh, en fin, ¿no? ¿Qué es un simulacro? Un simulacro es un simulacro contra bioterrorismo. Trata de responder cuando un ataque se ha llevado a cabo. Entonces hacen simulaciones. En cada escenario son diferentes.
puede, en un aeropuerto pueden soltar un agente biológico y de ahí empiezan a actuar las diferentes instituciones. Hay otro tipo de simulacro que lo hacen en diferentes ciudades, donde son multiataques y empiezan a poner en práctica todas sus unidades de las diferentes instituciones mencionadas. Y también hay simulacros donde se ponen a prueba las comunicaciones, el lenguaje, se pone a prueba la cooperación, se pone a prueba las instituciones de salud, la capacidad de hospitales, y tiene un sinfín de actividades, ¿no? En el simulacro de Homeland Security, en el primero, se usaron como alrededor de mil participantes, mil instituciones que participaron, mejor dicho, mil oficinas que participaron, y después del segundo, el tercero, superó las 2,500 que participaron, ¿no? 2,500 unidades que se pusieron en práctica para el simulacro, ¿no? Entonces, también es ver la contención de la enfermedad, de la que se utiliza, y cómo ver su progreso conforme van actuando, se está viendo cómo se está propagando esta enfermedad. Y para los simulacros, esos 10 simulacros, y ahí se empieza con un problema, usaron nada más dos agentes biológicos. Uno es la tradicionales, que son de carácter tradicional. Ahorita voy a explicar. Tradicional es la viruela, por ejemplo, y la peste bubónica. Los agentes biológicos tradicionales genéticamente modificados son los que ya se realizan con la investigación en laboratorios y pueden ser todavía más mortales. Y están los agentes biológicos avanzados, que esos se tienen proyectados para el 2020. Es decir, antes de que se encontrara el genoma humano, de la investigación del 2001, 2003 aproximadamente, existían los agentes tradicionales. O sea, que sí había modificación, pero cuando se descubrió el agente, el genoma humano, la amenaza se empezó a incrementar. Es cierto que la biotecnología ayuda para beneficios para la salud, pero como ayuda para beneficios tiene un uso dual, se puede crear también enfermedad. Entonces, mientras avanza la biotecnología, se incrementa la amenaza en el tema de armamento biológico. Entonces, se menciona que para el 2020 ya se está mencionando que existe la problemática de que pueda haber agentes biológicos avanzados, los cuales son enfocados a un grupo de personas. Puede ser enfocados a un tipo de raza, puede ser enfocado a un tipo de costumbre cultural. Esto es decir, un agente biológico que nada más afecte a la población de cierto continente, pero que no les pueda, que la población de otro sea totalmente inmune. Entonces, por ejemplo, una que afecte solo a personas de origen, no sé, asiático, por ejemplo, asiático oriental, asiático meridional, por ejemplo. Exactamente. Wow. Y bueno, a mí esto me trae preocupaciones. Incluso yo creo que es un uso de hallazgos que no se buscaban en el camino, pero al hacerlos pues ya están usando pues para perjudicar a la población en general. Pero yo quisiera saber, en el caso de México, ¿cuál ha sido su posición en el interior de Naciones Unidas y qué es lo que se ha hecho a nivel interno en nuestro marco jurídico normativo? Uh-huh. Esa sería mi primera pregunta para llegar a otra que quiero abordar con usted. Ok, bueno. Antes de llegar a esa, te voy a contestar todavía una que quedó pendiente. Los simulacros, se detectaron tres áreas. En esos simulacros se detectaron muchas deficiencias. Estaban muy lejos de realmente enfrentar una amenaza de bioterrorismo. Tuvieron muchos problemas en sus simulaciones y en un evento real no iban a tener esa capacidad. Parte de este libro explica que, o parte de la hipótesis es que las instituciones no están preparadas para enfrentar la amenaza del bioterrorismo, no están preparadas para responder, los mecanismos, procesos y políticas aún son insuficientes. Entonces, en estos simulacros se detectaron diferentes necesidades que se ocupan para emplearse y poder tener una mejor protección ante estas amenazas, ¿no? Entre las necesidades es una mayor cultura de bioseguridad, que los líderes
conozcan el tema de la bioseguridad y el bioterrorismo. Los líderes tienen que estar informados. Esto nos referimos a los jefes de gobierno, a jefes de Estado, a los diferentes secretarios de las diferentes frente de instituciones, de la academia también, de los organismos internacionales, y bueno, un sinfín, ¿no? Es un mapa muy complejo donde todos se deben de coordinar. También debe de haber un centro coordinador de respuesta. Está la Organización Mundial de Salud, están los gobiernos, están las instituciones, pero también se requiere de un centro que concentre cómo responder a las diferentes contingencias que se pueden dar. También se requiere mejores comunicaciones. Sí. Las comunicaciones, los aparatos son muy diferentes entre diferentes instituciones. Ocupan también superar la barrera del lenguaje. Y bueno, también cómo controlar a la población en un caso de una contingencia, porque a veces la población puede ser peor, puede generar un caos mayor que la propia contingencia si no se les informa bien. También las agencias policíacas tienen que estar entrenadas. Tienen que estar entrenadas y tienen que estar en coordinación con las agencias de salud, porque tienen que actuar en conjunto. Y también hay un sinfín de necesidades, ¿no?, que se mencionan en el, sí, claro, en el libro. Y bueno, ahora regresando a la pregunta. A la pregunta del caso de México. De México. México ha tenido un papel importante si lo asociamos con el tema de armas de destrucción masiva. México ha sido impulsor de la erradicación del tipo de cualquier tipo de armamento. Y empezamos con el protocolo empezamos con el tratado de Tlatelolco de 1967, ratificado en 69, de la no presencia de armas nucleares en América Latina, que eso le generó a México un premio Nobel en 1982 a Alfonso García Robles, el primer premio Nobel de México, premio Nobel por la paz. Entonces, la Cancillería, bueno, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha tenido un papel importante en poner sobre la mesa los temas, y eso también contempla los temas de armas biológicas, químicas y radiológicas. Algo que se debió de mencionar al principio es que las armas de destrucción masiva, la definición surge en 1948 por Naciones Unidas, una de las más de 40 definiciones formales que existen, pero en 1948, armas de destrucción masiva, nos referimos a aquellas armas que causan muerte masiva, destrucción masiva, y son similares o tienen la misma capacidad de una bomba atómica, ¿no? Así mencionan, una bomba atómica. Y pueden ser químicas, radiológicas y biológicas. Esa es la definición estándar, ¿no?, del tema de las armas de destrucción masiva. Y México tiene una agenda muy, muy fuerte en la materia. En este año, en febrero, hubo la conferencia del impacto humanitario de las armas nucleares y el anfitrión fue México, y ahí mismo se manejó el tema de las armas biológicas, ¿no? El problema que este problema que está surgiendo, que surgió a partir del 9-11, cómo las naciones deben de responder, ¿no? Y bueno, muchas de sus exigencias de México es de que las potencias se lleguen a erradicar sus programas de armamento, ¿no? En el caso de... ahorita en el mundo existen 16.300 ojivas nucleares. Hay que tomar en cuenta que en la Guerra Fría eran alrededor de 80.000 ojivas nucleares entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y se han ido, gracias a los tratados internacionales, se han ido bajando sus arsenales. Pero también, como los han ido bajando, también se han desarrollado tecnológicamente ese número que se redujo se ha suplido con otro tipo de armas. Y también han surgido otros países que tienen ese tipo de armamento, ¿no? Entonces ya no nada más son dos hegemones con armas nucleares, sino ahorita estamos hablando de varias naciones que tienen ese tipo de armamento, ¿no? Entonces México sí tiene una
una agenda constante en Naciones Unidas en tema en la materia, ¿no? Internamente, México acaba de empezó con la reforma del Código Penal Federal del 2007, uh-huh. empezó a contemplar como un acto criminal el terrorismo y sobre todo el empleo de armas biológicas, con el artículo 139 del Código Penal Federal de 2007, donde contempla que será sancionada aquella persona que genere un acto de ese tipo, y también está el artículo 142, que también se llevará una sanción a aquella persona que use armas biológicas o cometa actos de terrorismo contra objetivos extranjeros dentro de México. Es un gran paso porque otras naciones ni siquiera contemplan ese tipo de problemas en sus legislaciones, sí. que lo deben de hacer. La infraestructura actual para evitar un ataque en México es casi nulo. Es cierto que México respondió muy bien a una pandemia natural, que es el H1N1 en el 2009, pero también mostró muchas deficiencias en sus diferentes instituciones de salud. Uh-huh. Otros países no hubieran podido responder como respondió México, pero si fuera otro tipo de patógeno más destructivo, México no hubiera podido hacer frente a esa amenaza. Y el problema es que sus protocolos en los diferentes estados de la República Mexicana, existe un protocolo en contra del bioterrorismo, pero no hacen simulaciones, no los tienen contemplados, no conocen del tema, nada más lo tienen el documento guardado, pero no saben cómo actuar. De los 30 de las entidades federativas de México, nada más una ha participado en una simulación a nivel internacional, que fue México, el Estado de Baja California, en el simulacro Global Mercury, y no fue... Todos los países tuvieron problemas, y en México el problema fue, primero, que participó solamente un estado. Es cierto, se puede utilizar un número de estados para una muestra, pero aquí nada más era un estado, y tuvo muchos problemas de la barrera del lenguaje entre el equipo que usó para comunicarse conforme avanzaba la ficticia pandemia, ¿no? En este año, en México surgió el Programa Nacional de Seguridad, uh-huh. 2014 a 2018, sí. y se contempla la prevención de contingencias, y ahí ya se hace énfasis en tema de terrorismo, amenazas biológicas, contempla el bioterrorismo, y bueno, ahí México va poco a poco actualizándose, pero todavía le falta mucho, porque eso está todavía en papel. Entonces, sí. ahorita se está viendo ese proceso. Si lo comparamos con los mecanismos, procesos o políticas de Estados Unidos, pues vemos que en Estados Unidos las medidas son para un sinfín de cosas, ¿no? Las vacunas, la realización de las vacunas, la protección de los soldados, tratar de proteger a la población, al sector salud, las leyes contra los actos terroristas, la exportación, en fin, hay leyes en cada área para que se pueda prestar en el tema del terrorismo. Pues bueno, yo creo que una reflexión que podemos tener del tema es que México, me agrada la postura que tiene el Estado mexicano en que se radiquen ese tipo de armas a nivel uh-huh. internacional en los programas de seguridad de los estados. Pero por el otro, la falta, no incongruencia, porque no es que aquí tengamos los programas, que no se sepa, ¿no? Pero lo que es preocupante es la falta de prevención. Yo creo que es preocupante porque si en un estado fronterizo, no me refiero en cuanto al Estado mexicano como es un estado fronterizo de los Estados Unidos,
Uno pensaría que, bueno, aquí está igual de reforzado el tema de bioseguridad por ser un estado cercano a Estados Unidos, pero infortunadamente no lo es. Ahora, por otra parte, yo creo que hace falta un trabajo por parte de distintos organismos gubernamentales nacionales, como la Secretaría de Salud, por ejemplo, o la Secretaría de Seguridad Pública, como del mismo modo una labor legislativa por parte del Congreso de la Unión para tratar de hacer palpable la postura que hay a nivel internacional del Estado mexicano, para hacerla gráfica, para hacerla exigible y operativa. O sea, muy bien lo acabo de señalar, está en el marco de la Ley Nacional de Seguridad, pero la instrumentación, el Exacto, presupuesto, esa parte, exacto. es donde no hay nada. O sea, ¿Dónde están las oficinas las para ver oficinas, los centros de los investigación? investigación, o sea, uno dije, bueno, es que están las universidades, la UNAM, la UABC, otras universidades, pero no, o sea, no es suficiente. Sí, México tiene el CBioGEM, que es para el tema de la biodiversidad y donde se aborda el tema del campo, la biotecnología, pero no hacen mucho énfasis en este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, Ahora, bueno, esperamos que no pase, que se quede en la ficción, pero si llegase a ocurrir una catástrofe de esta naturaleza, pues yo quisiera pensar que el Estado mexicano está preparado y no llega el momento en que, bueno, no teníamos nada, o se devele toda la omisión legislativa o toda la omisión presupuestal en tocar este tema. hay que tomar en cuenta que México, Estados Unidos comparten frontera. Exactamente, o sea. En el 2008, la Comisión contra Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva por parte del Senado de los Estados Unidos sacó un reporte que se llama Mundo en Riesgo, ¿no? El reporte. Y este reporte habla de las cuatro armas de destrucción masiva, pero nada más hace énfasis en dos, que son las nucleares y las biológicas. Ellos estaban pronosticando o se corría el riesgo de un ataque biológico en alguna parte del mundo para el 2013. Lo cierto es que no hubo un ataque significativo en el 2013 con armas biológicas. Sí lo hubo con armas químicas en Siria, pero la dinámica ahí se encuentra, ¿no? Entonces, si Estados Unidos tiene mucho temor de ese tipo de ataques, ¿qué sucede si, que esperemos que no suceda, si se da en los estados del país norteamericano y esto puede propagarse a México y le puede afectar a su población, a la biodiversidad? El flujo migratorio es muy constante de Estados Unidos a México, México a Estados Unidos. Entonces, sí es un tema importante que México debe de abordar, ¿no? Bueno, ahora que se menciona, yo creo que es una reflexión más, porque bueno, México, la postura que yo veo es que pues se ha intentado abrir el derecho internacional. Sobre todo es la reforma que tuvimos en el año 2011 en materia de derechos humanos. Pero otro tema que pues no es necesariamente derechos humanos, pero tiene una cuestión de derecho internacional y la seguridad de todos nosotros, y que de cierta forma lo relaciona con el derecho a la salud, es que México toma esas previsiones para evitar una catástrofe que no solo afecta al Estado mexicano, sino nos afecta a todos en el continente, en las Américas e incluso a nivel mundial. Y ahora, pues yo espero que se tomen cartas en el asunto en los próximos tiempos, con el ánimo de evitar una catástrofe de esa naturaleza. Pero bueno, con el ánimo de poder concluir esta entrevista que ha sido muy fructífera, quisiera pedirte, Joshua, si pudieras darnos algunos comentarios o reflexión final sobre el texto y unos últimos comentarios. Este texto trata de explicar el concepto de bioseguridad, sus retos que los retos que tiene, cómo las instituciones actualmente están actuando ante el tema, cuál es el factor de cómo influye ahí el tema del bioterrorismo, y empieza con una explicación de principios del siglo XX, cómo fueron realizándose los distintos programas de armamento, cómo fueron esos programas durante la Guerra Fría, cómo fueron después de la Guerra Fría, cómo todo esto modificó a raíz del 9-11, cómo existe el problema de la investigación biotecnológica no controlada por diferentes naciones. Hay institutos que no tienen la seguridad adecuada.
En los 70s empezó la dinámica de que empezaban a reclutar científicos de las mejores universidades, ya sea por razones ideológicas o por razones económicas, que se prestaban al servicio de los famosos rogue states, que son los países rebeldes o criminales, que así los cataloga el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que son aquellos países que proporcionan patrocinio o apoyo a grupos terroristas, y son aquellos países que también están generando programas nucleares, sospechosos de querer generar programas nucleares, que eso ocurrió en los 80s, como en el caso de Irak, Libia, que fueron catalogados por Estados Unidos, entre otras naciones. Y cómo estos científicos bien preparados pues se prestaban para el mercado negro, ¿no? De traspaso de centrífugas, centrífugas de uranio para los programas nucleares, patógenos infecciosos, etcétera, ¿no? Entonces, esa problemática va de manera paralela con la investigación biotecnológica, sobre todo en países como Pakistán, países en África, países que están empezando con el progreso biotecnológico en sus laboratorios, pero no contemplan con las medidas necesarias de seguridad. Incluso en Estados Unidos hay un problema. En el reporte del 2008 del Senado, que comenté, El Mundo en Riesgo, hablan del problema que hay en los laboratorios, su seguridad interna y su seguridad externa. A veces no hay guardias, a veces hay un guardia o dos guardias, a veces todas las cámaras no funcionan. Detallitos así que pueden hacer la diferencia, Diferencia, ¿no? sí. Hace unas semanas se estaba comentando, bueno, salió la noticia del CDC de Estados Unidos en Atlanta, que es el Centro de Control de Enfermedades, donde tuvieron un descontrol interno y se hubieron muchos, muchos, mucho personal infectado por ántrax, porque no siguieron ciertos protocolos y bueno, eso se puede salir De de control. control, ¿no? Y igual como las armas biológicas, está el problema de las armas nucleares, en donde tienen las armas nucleares no hay control de seguridad. Hoy los soldados no están bien preparados o no están bien psicológicamente para estar custodiando ese tipo de armas. En fin, ¿no? En el último año han salido muchos escándalos y reportes ante el Sí. Congreso de los Estados Unidos en la materia, ¿no? El libro trata de ser un libro muy práctico para explicar la problemática, explicar los simulacros que son, cómo funcionan, cómo se realizaron, qué ventajas tuvieron, porque a pesar de que fracasaron, se llega a un aprendizaje y qué es lo que falta por hacer. Sí. Y bueno, también hago una comparación de Estados Unidos, México y la Unión Europea de sus mecanismos, procesos o políticas, ¿no? Y también hablo de un poco de legislación en la materia, ¿no? Para comparar. Y también menciono el tema entre las diferentes naciones, la diferencia que hay en recursos para Sí. enfrentar cualquier tipo de amenaza biológica. Es un libro que creo que se debe de trabajar más en el tema en el país. Es un libro que proporciona como un granito de arena para que se siga desarrollando ese tipo Sí. de investigación en el país.